Total de lo que es el padrón, nosotros tenemos alrededor de 350 cooperativas vigentes, con las nuevas matrículas que se van incorporando, de diversos sectores, o sea, producción, de educación, trabajo, o sea, los sectores son muy variados. Con respecto a las mutuales, hay un padrón de 49 mutuales, este año se han incorporado mutuales, venía bastante estable siempre, y la mayor cantidad de sedes de mutuales se encuentra acá en Viedma. Pero cooperativas sí, cooperativas hay muchas, cada vez hay más. Nos están llegando estos días muchas matrículas, tanto es así que nosotros normalmente enero tenemos guardias, porque además de las asambleas que requieren las cooperativas en el mes de enero, tenemos entregas de matrículas, como para que ya tengan su registro provincial y puedan empezar a trabajar en la provincia de Río Negro. Por eso es importante también la entrega personalizada, porque también conocemos al vecino que ha hecho el trámite directamente por la plataforma, para poder capacitarlo, para poder acompañarlo. Hay una gran cantidad de registros provinciales que hemos entregado este año que corresponden a cooperativas de 3 personas, que es una nueva modalidad que ha implementado Nación. Así que bueno, estamos también adecuándonos un poquito lo que es nuestro trabajo a los nuevos sistemas, ¿no? Realmente muy positivo. En estos 3 años que venimos teniendo de gestión, cada vez se nota más el crecimiento que está teniendo el sector y nosotros acompañando como Estado. Este año hemos podido implementar lo que es el fondo fiduciario, la línea de créditos que tenemos para cooperativas y mutuales. Hemos inyectado dinero dentro del sector, propio del sector. Por suerte hemos cumplido con todo lo que habíamos implementado, habíamos organizado dentro de las líneas de acción que nosotros cada año presentamos al Ministerio. Hemos llegado, incluso hemos superado, porque se han hecho muchas jornadas de cooperativas y mutuales escolares también. O sea, hay todo un trabajo que se viene haciendo con los distintos equipos que se vio muy bien reflejado este año.